¡Qué bonito! Y otra belleza de este mundo, la mujer. Viajamos ahora en el tiempo para conocerla mejor. A ella y su evolución, ¿eh? Bueno, o a nosotras, tengo que decir, que es lo que nos propone la exposición de Luis Priego en el Centro de Arte Complutense. Nuria Ramos. Sí, hoy os proponemos deleitaros con la belleza femenina, con la naturaleza, así que vamos a empezar un viaje, un recorrido de observación que hace el propio autor, aquí lo estamos viendo, Luis Priego, a través de una mujer que es una musa mitológica con un cuerpo completamente maravilloso, prácticamente inalcanzable. ¿Y qué es lo que está haciendo esta mujer? Bueno, pues girar, como me estáis viendo a mí ahora, bailar en torno a este dios, que es el dios del sol, que lo tienen representado en los girasoles. Este espacio de la exposición está completamente, como veis, plagado de deidades y giran en torno a otra pieza muy importante que os la vamos a enseñar, que es esta rueda de la fortuna, que en la antigüedad se creía que era la que decía los designios y que aquí se utiliza de transición entre esa mujer, esa musa, esa deidad y una musa mucho más contemporánea que os la estamos mostrando ahora. Para empezar, ya es una musa que va vestida, una mujer mucho más contemporánea, más normal, y que en esa vestimenta lo que hace es también llevar una cierta opacidad. No es tan transparente como la mujer mitológica, uh-huh, con esa desnudez, pero nos invita a ir a esta parte de la exposición donde ya a través del comisario José Manuel Losada encontramos a una mujer muy de hoy que, para empezar, está completamente erguida. José Manuel. Erguida, Nuria, como bien dices, de pie, cuyo talante ha cambiado por completo. Aquí la vemos con su tocado, su moño, collar, pulsera, pendiente, vestido de noche sobre fondo turquesa. Una mujer que ha cambiado por completo su postura, su manera de mirar al mundo. Ha cambiado también la concepción. Es una mujer que se sabe, lo vemos aquí, segura de sí misma, completamente desafiante, porque también ha cambiado sus valores y esta mujer nos da paso a la modernidad. Bueno, pues una modernidad que aquí la vamos a ver con unos pasos muchísimo más seguros, que van pisando fuerte, porque llegamos a este cuadro, que es el final que os vamos a mostrar, que es el mundo de hoy, esa sociedad que elige su futuro, que decide sobre esos pasos, pero que es mucho más oscuro, como estáis viendo, mucho más triste. Así que, en definitiva, lo mejor es en esta exposición, que estará hasta el día o hasta finales de abril, quedarnos con este cuadro, porque nos permite, pues, soñar con lo mitológico. Preciosa exposición para tenerla en cuenta. Gracias, Nuria. Cuando son las 8 en punto de la tarde, una hora menos en Canarias.